Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el sector conocido como As de Copa en toda la carrera 28 de Barranca Bermeja, hasta donde han salido los estudiantes de diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja con el fin de seguir protestando en busca de respuestas a sus problemáticas. Me encuentro en este momento con Sol Gutiérrez, ella es una de las líderes de la institución educativa John F. Kennedy, quien nos va a hablar por qué están aquí en este momento. Sol, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, como le dijo acá la entrevistadora, mi nombre es Sol Gutiérrez, de la institución educativa técnico John F. Kennedy. Nosotros estamos acá por unas problemáticas bastante fuertes de infraestructura, de transporte, de PAE, que no nos quieren solucionar. Ya no queremos más actas de compromiso, ya no queremos más acuerdos, queremos que nos den garantías, que nos den respuestas, ya no queremos que nos hagan caso omiso, que nos censuren. La verdad, estamos bastante cansados. Es por eso que hoy los estudiantes de todas las educaciones públicas salimos hoy a protestar, a ser escuchados, porque la verdad, el alcalde está completamente ignorándonos, está haciendo caso omiso a lo que los estudiantes quieren y no vamos a parar hasta que nos escuchen. Sol, ¿van a estar aquí nuevamente en otra oportunidad o buscan que se dé solución frente a la reunión que se está realizando? Estamos esperando que nos den una solución el día de hoy en la reunión. Según tengo entendido, no ha llegado ningún acuerdo, así que por ende, si no hay ningún tipo de acuerdo, vamos a seguir acá en las calles, pues con huelgas y con más marchas. Gracias, Sol. Bueno, pues son las declaraciones de los estudiantes. En este momento hay estudiantes de la institución educativa técnica John F. Kennedy, Intecoba y demás que están haciendo su protesta. Esto es todo por el momento, compañeros, con la cámara de Osmar Setuaín, informó para Enlace Noticias Yajaira Porras.